Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. En estas fiestas decembrina, Capama, tan claro como el agua. En tu pago anticipado a cuenta de consumos, te bonifica un mes. Además, actualización de datos gratis, solamente usuarios al corriente. 100% de descuento en recargos, servicios doméstico, popular, residencial y microcomercial. Y 50% de descuento en recargos en servicio comercial. Tan claro como el agua, solo Capama. Lo que se desea es compartir con el corazón lo que gracias a Dios y el trabajo de todos los que integramos el grupo hemos logrado a lo largo de 9 años. Soy Jaco Vadillo y a través de Fundación Jovamex ponemos nuestro granito de arena para cambiar las cosas en Acapulco, apoyando a quienes más lo necesitan. Ponte al corriente. Con el programa de descuentos del 50% en recargos y 100% en multas, paga tu impuesto predial, impuesto por adquisición de inmuebles, apertura y refrendo de licencias de funcionamiento, de construcción y vía pública. Pregunta por el sistema de pago con tarjeta a meses sin intereses. Ponte al corriente. Construyendo el nuevo Acapulco. Gobierno municipal. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Este mediodía, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó en su cuenta de Twitter la recaptura de Joaquín Guzmán, alias El Chapo Guzmán, en Los Mochis, Sinaloa. Las autoridades, en unos momentos más, en conferencia de prensa, confirmarán la versión sobre la detención del narco más buscado en el país. En Citlala sigue la tensión. Los habitantes vivieron 4 meses sitiados antes de ser masacrados. En Acapulco, marchan empresarios de la masa y la tortilla contra la violencia. Piden vigilancia en sus negocios. Periodistas protestan en Chilpancingo contra la agresión por parte de las fuerzas federales. Hoy le tendremos los deportes con Uri Ortiz, los espectáculos con Hansel Zárate y lo que todos esperábamos, los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal amigos de Enfoque Informativo Radio? Estamos transmitiendo en vivo por 89.7 de FM y 1400 de AM. También nos puede ver en televisión online en www.enfoqueinformativo.mx. Hoy es viernes 8 de enero del 2016. Un saludo por parte del equipo que conforma Enfoque Informativo Radio, a nombre del titular de este espacio informativo, Héctor Nájera. Les doy las gracias por su preferencia. Soy Víctor Hugo Robles Mújica e iniciamos con información nacional. Enfoque Nacional. Y bien, un gran revuelo generó esta noticia que da a conocer el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter este mediodía, a partir de las 12:30 de la tarde, donde señala precisamente esta y festeja la recaptura de Joaquín Guzmán, alias El Chapo Guzmán, que se había fugado en una de las cárceles de máxima seguridad. Fue después de un enfrentamiento, fue capturado por la policía y por la marina allá en su tierra natal, Los Mochis, Sinaloa. También en un comunicado, la propia Armada de México informó sobre la agresión a elementos de la Infantería de Marina en Los Mochis, Sinaloa. Dice, la Secretaría de Marina informa a la opinión pública que en la madrugada de hoy, durante un operativo en un domicilio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, personal de Infantería de Marina fue agredido con disparos de armas de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Los hechos ocurrieron cuando personal naval recibió una denuncia ciudadana donde se señalaba que en un domicilio se encontraban personas armadas, por lo que en atención a esto, elementos de la Armada de México acudieron al citado domicilio,
donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego desde el interior, por lo que elementos de esta institución procedieron a repeler la agresión en legítima defensa con el único fin de proteger la vida propia de los elementos que participaron en dicha acción. Lamentablemente, en esta operación resultó herido un elemento de la Armada de México, quien se encuentra fuera de peligro por parte de 5 agresores que perdieron la vida y 6 personas que fueron detenidas ahí en ese lugar. Cabe señalar que se tuvo conocimiento de que en citado espacio se encontraba Orso Iván Gastelum Cruz, jefe de la zona norte de Sinaloa, de una organización delictiva que opera en esta área, mismo que logró darse a la fuga. El resultado de esta acción pues se da precisamente con el decomiso de 4 vehículos blindados, 2 de ellos, armas largas, un arma corta, cargadores, municiones, por parte de las autoridades hicieron el decomiso, un tubo lanzacohetes con 2 cargas y todo este arsenal se le decomisó también a este grupo delictivo donde se supone fue capturado el Chapo Guzmán. No se ha dado a conocer todavía a detalle sobre esta captura de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Unos señalan que fue en los límites con Guatemala, otros dicen que en Sinaloa. Estaremos esperando esta conferencia por parte de las autoridades federales para que detallen sobre esta recaptura de el Chapo más buscado en todo México y en toda Latinoamérica. También el presidente de la República en su cuenta de Twitter pues escribió: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Escribió Peña Nieto en Twitter. Un portavoz de la Presidencia de la República confirmó a las agencias internacionales la autenticidad del Twitter presidencial, pero se negó a dar más detalles, argumentando que más tarde de este viernes se daría esta conferencia de prensa para darlo a conocer. Esta información generó revuelo a nivel internacional y sobre la noticia de su arresto se produjo después de que la Armada de México informó que 5 pistoleros murieron en un tiroteo con militares en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, también al noroeste, pero no se mencionó al capo, señala el comunicado. Guzmán Loera, de 58 años de edad, se fugó la noche del 11 de julio a través de un túnel de 1.5 kilómetros que atravesó en una camioneta adoptada con rieles y que conducía a una vivienda en construcción en Almoloya. Estaremos esperando esta conferencia de prensa para que usted esté enterado de estos detalles sobre la captura de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, allá en Los Mochis, Sinaloa. Pues está esta información relevante que está generando revuelo, no solamente nacional, sino de manera internacional. Todas las agencias de noticias están al pendiente de esta información que se genere por parte del gobierno de México, que es catalogada como un boom y un resultado con éxito sobre la captura del más buscado del mundo. El número 4 de los más buscados del mundo es Joaquín Guzmán Loera y que según informes del propio gobierno mexicano ya fue recapturado. Bien, vamos con más información en otro orden de ideas. Nuestro compañero Ignacio Hernández Meneses nos tiene a detalle sobre esta marcha que empresarios de la masa y la tortilla realizaron sobre la costera Miguel Alemán en exigencia de mayor seguridad y acabar con esta ola de ataques a los negocios y asesinatos de sus compañeros, por lo que ahí entrevistó a los afectados. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Auditorio, muy buenas tardes. Don Víctor, muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana, al filo de las 10, se realizó una marcha por parte de empresarios de la industria de la masa y la tortilla aquí en Acapulco, en la que participaron también pues los trabajadores de esas tortillerías, los repartidores, los despachadores de algunas de estas tortillerías. También hay que señalar, según dijeron, al menos 80 tortillerías cerraron sus puertas ante la inseguridad. Y bueno, frente a la municipal, la marcha partió del hasta bandera rumbo al Palacio Municipal. Ahí el alcalde Jesús Evodio Velázquez Aguirre se comprometió a reforzar la seguridad y demandar mayor coordinación en el municipio entre la Federación y el Estado. Hoy lo que miro es valentía de este gremio de la masa y la tortilla. Y eso se reconoce. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitar al Grupo de Coordinación Acapulco y al Grupo de Coordinación Guerrero podamos asumir un operativo para
fortalecer la seguridad y garantizar con el sector y con las diferentes instalaciones de tortillerías en el municipio de Acapulco. El primer edil salió para informar que buscará contactos con la Federación y el Estado para construir una ruta de coordinación. El día de hoy buscaré contacto con el general de la región, con el encargado de la seguridad pública en el Estado. Buscaremos los contactos con la gendarmería, con el gobierno del Estado y, por supuesto, buscaremos garantizar la ruta de la coordinación. Hemos planeado con el gremio que vamos a hacer rápidamente un padrón para ver quiénes son los que oficialmente están trabajando con las tortillerías verdaderamente. Luego de la marcha que llegó al Palacio Municipal, realizaron un mitin los inconformes. Ahí estaban los tres sectores de esta industria de la masa y la tortilla. Bueno, y en entrevista colectiva, Amador Noriega Abraham, secretario general del sector empresarial de la masa y la tortilla, exigió del alcalde a que se ponga las pilas, ya que no basta buscar nuevas estrategias, sino que las aterrice, que las aplique, pues, porque consideran los inconformes que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Con cortinas cerradas, no podemos tapar el sol con un dedo. Queremos que nuestro presidente municipal se ponga las pilas. No es nada más armar un marco con estrategias y no se estén aplicando. Pues al menos que nos brinden la seguridad. Sabemos que nos van a decir, no les pueden poner un policía por cada negocio. Sabemos que es imposible, pero al menos se tiene que buscar estrategias. Se tiene que buscar y implementar. Todo el Estado, lamentablemente, en todo el Estado, ¿no? Ya no se puede tapar el sol con un dedo, desgraciadamente, ¿no? Y ahorita estamos siendo muy violentados. Nuestro gremio está siendo muy violentado. El municipio de Acapulco en todos los negocios están violentados. Los tortilleros ahí estuvieron sentados, algunos parados. Seguridad, justicia, porque han sido 7 recientemente los tortilleros que han sido asesinados en Acapulco. Y bueno, al filo de las 12 del día, los trabajadores en fila india se fueron ya a sus respectivos trabajos que cerraron este día. Se fueron retirándose con sus pancartas en mano, en la que exigieron con firmeza justicia y mayor vigilancia policiaca. Don Víctor, auditorio, ese es mi reporte. Muy buenas tardes. Bien, gracias, Nacho. Protesta que realizaron estos empresarios de la masa y la tortilla, pues el justo reclamo, dicen que están cobrando cuotas, que les están exigiendo y extorsionando por parte de la delincuencia. Sin embargo, ya no ha sido suficiente, ahora los están atacando con armas de fuego. Por eso el propio dirigente empresario de la masa y la tortilla, Arcadio Castro, señala que pues ya no es justo, ya no pueden trabajar, ya no los dejan pues operar porque constantemente son atacados, por lo que dijo esta mañana que es necesario que se apliquen mecanismos necesarios, importantes, efectivos, que realmente den resultados porque están en total indefensión. Eso fue lo que dijo Arcadio Castro esta mañana, líder de los empresarios de la masa y la tortilla. De nuestros trabajadores, los despachadores, donde hacemos un llamado a los 3 niveles de gobierno que se nos dé seguridad para seguir trabajando. Hoy amanecimos con más de 800 tortillerías cerradas en protesta de que ya no sigan matando a la gente que está trabajando con nosotros. Hacemos un llamado a los señores que se dedican a andar haciendo ese mal, que ya no lo hagan. Están quedando muchos niños desamparados, muchas madres solas. Entonces, es algo muy lamentable, algo muy complicado. Nuestra gente no anda haciendo cosas malas. Su delito es trabajar y llevar el sustento, el pan de cada día a sus casas. Y es muy lamentable y da mucho coraje que nomás lleguen y los maten. También hizo el llamado a las autoridades, tanto estatales, municipales y federales, para que se hagan cargo precisamente de esta seguridad en los negocios. No solamente las tortillerías, sino en todo el municipio. Requiere una reestructuración en materia de seguridad pública. Le pedimos a nuestro presidente municipal que nos
para dialogar. Le pedimos al señor gobernador que nos reciba para dialogar, para ver qué medidas se deben de tomar para que nosotros, los molineros que estamos sufriendo ahorita este problema de asesinatos, que se nos dé seguridad de una forma inmediata para seguir laborando. De lo contrario, varias tortillerías van a estar... varias cartulinas con amenazas de muerte, pero ni tan siquiera todo eso, si fuera por pagar el dinero, uno lo paga. Pero ayer ya le dábamos a conocer esta captura de cuatro personas, cuatro presuntos delincuentes que chocaron sobre la avenida Wilfrido Massieu, cerca de una estación de autobuses, donde fueron copados por la policía y posteriormente detenidos y enviados a los diferentes ministerios públicos. Bueno, le tenemos esta conferencia de prensa por parte de la Gendarmería, donde da a conocer que también estos detenidos han participado en el ataque a las tortillerías, han cometido otros delitos, han cometido también extorsión, secuestros, y que se está investigando al respecto. En esta conferencia de prensa hablaron Alejandro Saavedra, comandante de la Novena Región Militar, y el titular de la División de Gendarmería, el general Manelich Castilla Cabrioto, quienes hablaron sobre este tema a detalle, precisamente sobre la captura de esta banda delincuencial que tiene asolados a varios negocios y que lograron la captura. Dicen ellos que también participan en el ataque a las tortillerías, y esto fue lo que dijeron hace unos momentos. Resultados satisfactorios. Hemos tenido algunas detenciones importantes, aseguramientos diversos, se han rescatado personas y se han rescatado vehículos también que han sido robados. Resultados que han sido en su momento informados en forma aislada. Sin embargo, por la importancia que representa en esta fecha este mensaje, ¿verdad?, quiero manifestarles que el personal de la Policía Federal y División de Gendarmería, dentro del despliegue que se tiene para Acapulco, logró unos resultados que son relevantes y que son importantes para el conocimiento de toda la población del Estado de Guerrero y sobre todo de Acapulco. Por lo que, si me permiten, le quiero ceder la palabra a Manuel Castilla para que nos haga favor de hacer una relación de estos hechos importantes para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, escuchamos el mensaje por parte del titular de la División de Gendarmería, Comisario General Manelich Castilla Carrió. Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia y su apoyo para hacer del conocimiento de los ciudadanos el presente mensaje. A nombre de los servidores públicos de las instituciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, además de la representación del Gobierno del Estado de Guerrero, me permito informar lo siguiente. En el marco del operativo Acapulco Seguro, elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, en continuidad a las labores de análisis e investigación orientadas a proteger el ciclo turístico y comercial en el puerto, detuvieron a tres presuntos homicidas y extorsionadores a quienes se les relaciona con al menos cinco averiguaciones previas por homicidios cometidos en este municipio. Lo anterior es el resultado de las labores de patrullaje, de disuasión y prevención implementados por elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, quienes circulaban por la colonia Progreso, donde recibieron una denuncia ciudadana en la cual mencionaban la privación de la libertad de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. De inmediato se implementó un operativo de búsqueda y rescate, por el cual se logró ubicar la camioneta de los presuntos responsables, mismos que hicieron caso omiso a la solicitud de detener su marcha, por lo que se inició una persecución que culminó con la detención de los tres tripulantes y la liberación exitosa de la víctima sin que se realizara disparo alguno.
Pues ahí está lo que señalan los propios representantes de los cuerpos policíacos, están de la Marina, de la Sedena, también de la Gendarmería y de la Policía Federal en torno a esta investigación que se está haciendo, y nos dan a conocer precisamente el nombre de estos detenidos. Entre ellos se encuentra una mujer de nombre Patricia Alejandra Benítez Corzo, también Edgar Dircio Gallardo, y así como José Carlos Saligán García, los presuntos responsables de estos crímenes que se han cometido en el puerto de Acapulco, que de suerte los atraparon ahí en una estación de autobuses en el puerto de Acapulco, y que ahora estarán integrándoles sus averiguaciones previas correspondientes. A este tema, el propio presidente municipal de Acapulco señala que sí está de acuerdo con el mando único, siempre y cuando se respete el 115 constitucional, que tiene que ver precisamente con la operatividad de la policía municipal, y también que se adecúen estos procesos en beneficio de la población. Eso fue lo que dijo el alcalde Evodio Velázquez Aguirre. Yo nunca he dicho no al mando único. El mando único lo analizaremos en cuanto tengamos la propuesta. No la tenemos, no nos han hecho llegar propuesta alguna, no conozco de qué se trata la propuesta que está haciendo el Ejecutivo. No me niego, pero tampoco puedo ser irresponsable y decir sí a algo que no conozco. Si el mando único coordina esfuerzos y fortalece esfuerzos, pues bienvenido cuando lo conozcamos. Y de no ser así, bueno, pues debatiremos y propondremos, preparados para que en este año certifiquemos a la policía y depuremos con mucha responsabilidad aquellos que logren pasar sus exámenes, y los que no, garantizar que se puedan liquidar conforme a la ley. Pues este mensaje que da el propio alcalde de Acapulco precisamente tiene que ver con la cooperación entre los órdenes de gobierno para la aplicación de este mando único, urgente, necesario, y también que pues se tenga la seguridad que se estarán dando resultados positivos en el combate a la delincuencia. Vamos a una pausa. Y en un momento regresamos aquí en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. La razón de la noticia. Soy Joaquín Vadillo. Ya. Se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos, con muchas ganas de. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. Ponte al corriente con el programa de descuentos del 50% en recargos y 100% en multas. Paga tu impuesto predial, impuesto por adquisición de inmuebles, apertura y refrendo de licencias de funcionamiento, de construcción y vía pública. Pregunta por el sistema de pago con tarjeta a meses sin intereses. Ponte al corriente, construyendo el nuevo Acapulco. Gobierno Municipal. En estas fiestas decembrinas, Capama, tan claro como el agua. En tu pago anticipado a cuenta de consumos, te bonifica un mes. Además, actualización de datos gratis, solamente uso de eso al corriente. 100% de descuento en recargos, servicios doméstico, popular, residencial y microcomercial. Y 50% de descuento en recargos en servicio comercial. El agua, solo Capama. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Informativo, y a lo largo de esta semana le hemos estado dando a conocer precisamente los hechos que se están suscitando allá en Citlala, donde 6 personas fueron asesinadas por un grupo delincuencial, y que las autoridades tardaron más de 7-8 horas para poder llegar a ese lugar, porque pues no había pues las condiciones necesarias. Se tuvieron que hacer compañía con la propia Sedena, con la Marina, para poder arribar al lugar, tomando en cuenta la peligrosidad. Hay zozobra, hay miedo, hay temor, existe precisamente esta inseguridad en esa región del estado de Guerrero, y que pues piden la oportuna intervención de las autoridades federales. Nuestro compañero Bernardo Torres nos tiene los detalles, porque desde hace 4 meses estaban sufriendo estos habitantes
este acoso por parte de la delincuencia. ¿Qué tal, Berna? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? Te saludo con gusto al auditorio de Enfoque Informativo de igual manera. Así es, bueno, tras los hechos que ya conocemos ocurridos en la comunidad de Quetzalcoatlán, en el municipio de Citlala, en donde, bueno, seis personas armado, pues que irrumpió en esta como los rojos y los ardillos. El día de ayer, tras el sepelio de las cinco personas en la cabecera municipal de Citlala, pues bueno, uno de los habitantes de manera anónima, cuatro meses que estaban sufriendo el asedio de este grupo de la delincuencia, pretendía obligar a los pobladores a formar. Cuatro meses les impedían el paso hacia la cabecera municipal. Son alrededor de 42 familias que están viviendo, que vivían prácticamente en Quetzalcoatlán, secuestradas por los grupos de la delincuencia organizada y que los tenían sitiados, no podían salir hacia ninguna comunidad y bueno, se estaban ya prácticamente quedando sin víveres. Sobrevivían con lo poco que sembraban de maíz, calabaza y frijol y bueno, eran ya cuatro meses los que estaban padeciendo y según ellos relatan, las autoridades municipales y estatales tenían conocimiento de esta situación, pero en ningún momento pues tomaron cartas en el asunto sobre lo que ocurría en Quetzalcoatlán. Y bueno, en esta comunidad de Tlaltempanapa le cerraban el paso a los habitantes de Quetzalcoatlán. El pasado miércoles que acudimos a esta comunidad, Víctor, pudimos observar la ningún habitante de Quetzalcoatlán sin que fuera revisado. Incluso relató que bueno, ahí fueron asesinadas varias personas de esta comunidad hace algunas semanas y que bueno, pues no trascendieron porque pues todo era ocultado, los muertos eran desaparecidos y esta era la situación que se estaba viviendo y que bueno, detonó cuando finalmente este grupo cumplió y asesinaron a seis personas de esta comunidad y fue hasta entonces que bueno, subió el ejército mexicano y la policía estatal y bueno, tras esto los pobladores no quieren regresar a esta comunidad, pues el amague es de que van a regresar para acabar con toda la comunidad de Quetzalcoatlán, una comunidad indígena, como te comentaba, de apenas 42 familias que sobreviven de lo que siembran en el campo. Víctor, es el reporte. Gracias, Berna, por esta información y hay que estar pendiente de lo que ocurre allá en ese lugar que se ha convertido ya en un foco de atención a nivel nacional. Buenas tardes. Bien, pues ahí está lo que señala nuestro compañero Bernardo Torres, que se encuentra precisamente al tanto de estos acontecimientos, tanto en la sierra, la montaña, y que pues está generando problemas de inseguridad, no solamente ahí, en gran parte del estado de Guerrero, estamos hablando de Chilpancingo, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, híjole, Tierra Caliente, Iguala, Taxco, bueno, la mayoría de los las regiones del estado de Guerrero requieren de una atención especial. Bien, vamos con nuestro compañero, vamos a otro tema, el tema de la salud, porque nuestro compañero Salvador Serna entrevistó al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quien reconoció que más de 19 centros de salud están cerrados, aunque no reconoció que por la delincuencia, falta de recursos, falta de medicamentos, y nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, Chava? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Hugo Robles. Buenas tardes a todo el auditorio fiel y gentil de Enfoque Informativo. Así es, 19 centros de salud están cerrados en todo el estado de Guerrero,
por algunas causas, entre estas el difícil acceso a sus instalaciones, por falta de dinero y por prevención debido a los embates del clima de inseguridad que permea en toda la entidad, afirmó el secretario estatal de salud, Carlos de la Peña Pintos. Ningún centro de salud, ningún hospital ha sido atacado. Todos los eventos que llegan a suceder son extra hospitalarios y fuera de lo que es nuestros centros de trabajo. ¿Sí? Si llegan a nuestros hospitales algún lesionado, nosotros tenemos la obligación de atenderlo. Si esto tiene que ver con algún hecho violento, nosotros nos coordinamos con la Secretaría de Seguridad para la protección de nuestros trabajadores y de nuestros inmuebles. En este momento, ¿cómo va la seguridad de los hospitales? ¿Sí se está brindando? No hay ningún problema, no tenemos. ¿No se ha cerrado ninguno? No. Lo que hemos mencionado ya en otras ocasiones es que son aproximadamente 19 centros que por problemas de este tipo han sido cerrados, pero estamos trabajando en ello para poder nosotros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, restablecer el servicio. De otra manera, nosotros lo que hacemos es, junto con los presidentes y junto con la comunidad, establecemos las unidades móviles, que son centros de salud móviles. El secretario señaló que para suplir la inoperancia de dichos centros de salud, están incorporando unidades móviles en los municipios donde se están dando este tipo de irregularidades y que hasta el momento ningún empleado del sector salud ha pedido ser cambiado a otro centro por causa del miedo al clima de inseguridad que actualmente permea en regiones como la Tierra Caliente, la Montaña y Sierra de Guerrero. Ahorita nosotros hemos parado todos los cambios de adscripción. Sí, no estamos dando cambios de adscripción. ¿Por qué? Hasta tener el estudio completo de todo nuestro recurso humano. Señor Víctor Hugo Robles, este fue el reporte. Gracias, Chava. Precisamente se estaban dándose datos importantes en torno al cierre de estas clínicas y que pues es necesario que se reabran, pues, tomando en cuenta de que el gobierno anterior se había acabado el recurso, empezaron a cerrarse estos centros de atención a la salud para las familias de escasos recursos, derivado esto de la crisis económica. Sin embargo, se necesita dotar de medicamentos y también de personal especializado en el tema. Pero también, Chava, nos tienes el tema de que tiene que ver con los contratos que dice la propia líder sindical del SUSPEC en materia de salud, que dicen ellos que no están saturando estas bancas. ¿Cómo está el asunto ahí? Sí, así es. La líder del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Salud en Guerrero, Beatriz Vélez Núñez, dio a conocer hoy que de los 3.600 nuevos contratos para laborar en dicho sector en Guerrero, solo 600 son del propio sindicato y el 96% de estos contratos son de médicos y enfermeras reales y muy pocos para el personal de escritorio. Y hoy mismo, 3.600 trabajadores que se tienen de contrato, hoy mismo que se acaba de hacer con esta nueva administración, la revisión del personal, encontramos que de esos solamente el sindicato ha metido 600 trabajadores, el resto lo metió la autoridad y de los 600 que nosotros metimos, el 96% son médicos y enfermeras. Por lo tanto, nosotros hemos actuado siempre apegados a la legalidad y a la necesidad y con honestidad hemos trabajado. La también diputada federal externó que su colega, el diputado Raimundo García, no hizo nada contra la inflación de la nómina en salud cuando en sexenio pasado fue contralor general, por lo que no debe hablar mal de dicho sector, porque eso es falta de congruencia. El acuerdo que existe entre autoridad y sindicato es que 50% lo contrata la secretaría y 50% lo contrata el sindicato, entonces nosotros no somos la autoridad quien define quiénes son las categorías o los perfiles que se necesitan. Ha sido la autoridad quien ha contratado y él fue contralor del estado de Guerrero y pudo haber dicho en su momento
cuáles eran los que sí se requerían dentro de la Secretaría. En ese sentido, sí debo de decirles a todos ustedes que yo como Secretaria General hice un documento en su momento al gobernador que estaban siendo contratados más. Finalmente, Vélez Núñez afirmó que solo hay 6 centros de grados en algunas zonas del estado, incluido el de estados. Hubo un enfrentamiento a balazos, dejando un saldo de 6 personas muertas. Hemos movido a gente que tiene mayor antigüedad, pero ahí hemos sustituido con un contrato a personal de nuevo ingreso. Y tenemos ciertamente algunos centros de salud que no están operando en este momento, pero si acaso les estoy hablando de unos 6 centros de salud en todo el estado de Guerrero. El resto está trabajando normalmente en los hospitales y en cada una de las jurisdicciones. ¿Cuántos trabajadores en esos 6 centros de salud que no están laborando? No, que esos centros de salud están cerrados. Tenemos centros de salud cerrados, 2 en Telolapan, 1 en Cirándaro, 1 en La Unión y 1 en el municipio de Citlal. Son todos. Esos compañeros que estaban en esos centros de salud están concentrados en las cabeceras municipales de cada uno de los municipios de donde están. De Foque Informativo, este fue el reporte. Buenas tardes. Bien, gracias Chava por esa información. Ahora vamos a la capital del estado Chilpancingo porque el suspect al parecer está rompiendo con el tope salarial en Guerrero y esto por supuesto está generando problemas económicos en el pago de nóminas. Ya escuchábamos a la líder sindical del sector salud y diputada local a la vez y que bueno, está cobrando un salario muy jugoso. Sin embargo, los trabajadores también quieren hacer lo mismo y se están saturando ahí las plazas. ¿Y qué pasa ya con ese tema del suspect? Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Pues comentarte que el líder de esta asociación sindical, Adolfo Calderón Nava, pues aseguró que se han roto las expectativas respecto al monto de incremento salarial que los trabajadores pues vienen percibiendo año con año, en la que pues la dirigencia de esta asociación pues entabla con la parte gubernamental, en este caso con el gobernador en turno. Dijo que pues con la presente administración que encabeza Héctor Astudillo Flores, pues la empresa mejorar considerablemente respecto a la administración pasada. Incluso pues dijo que para el caso de pues una asociación como la de Guerrero, pues se han roto pues las expectativas respecto a los incrementos salariales. Si te parece, escuchemos lo que comentó en este sentido Adolfo Calderón Nava. Y a ver si echamos a dar un programa que se llama Fondo SAMS, que es un fideicomiso que traen a través de los impuestos, que en lugar de que se vayan a Hacienda, se vayan a ese fideicomiso para poder lograr a ver si logramos 2 beneficios, uno que es fondo de ahorro para vivienda, otro para vivienda. Hablamos con un incremento de la burocracia del 8% de las 5 prestaciones. Nuestra petición siempre va más adelante, pero bueno, ya eso lo negociaremos en su momento. ¿Y la proyección cuál es para este año? ¿Perdón? ¿La proyección de aumento para este año cuál es? Siempre no pedimos más del año anterior, pero bueno, no podemos definirlo hasta que nos estemos en la mesa. Siempre uno pide más arriba de lo que se dio el año pasado. Sí, mucho de lo que es a nivel nacional, de los salarios mínimos a nivel nacional, aquí en el gobierno del estado nos hemos elevado incrementos mucho más arriba del tope. Pues ahí tienes parte de las declaraciones del líder sindical del SUSTA, que esperan que pues las expectativas para ese 2016 buenas y en su momento pues entablarán las negociaciones con el gobernador Héctor Astudillo Flores. Víctor Hugo, el reporte que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, desde la capital del estado de Chilpancingo. Muy buenas tardes. Bien, ahora vamos con nuestro compañero Ignacio Hernández, que nos tiene pues esta inconformidad de pues trabajadores del SUSPEC, porque dicen ellos que también han sido víctimas de la violencia que se vive en el puerto de Acapulco y han asesinado y también atentado en contra de diversos dirigentes, funcionarios municipales, en fin. Pues Nacho, ¿cómo está esta situación de la inseguridad en contra de los trabajadores del SUSPEC?
que es tan grave la violencia en Acapulco, que hasta ha golpeado severamente a los funcionarios del ayuntamiento. Por eso existe una grave preocupación entre los trabajadores del SUSPEC, aseguró Orbelín Guerrero Lucas, dirigente estatal del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Pues hay preocupación porque no es una área de influencia nuestra como trabajadores del honorable ayuntamiento de varios años y como representante sindical. La preocupación grande de que pues se han dado las incidencias muy, muy, muy cerca, la muerte del regidor, la muerte del director de recursos humanos y el asalto que le hicieron a la líder de APTA. El representante del SUSPEC dijo que esperan más operativos de seguridad, pero que funcionen. Esto, la verdad, nosotros como dirigentes, pues nos preocupa. Claro, nuestra base trabajadora está, se puede decir, no entra dentro de ese riesgo, pero pues digo, también a nuestros compañeros líderes sindicales le han caído a sus oficinas en síntesis, pues es una situación preocupante. Esperemos que los operativos que se han implementado a través de la Federación, el gobierno, el Estado y el municipio funcionen. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Nacho, por esta información. Y bueno, habría que pedirle más seguridad para estos funcionarios. Ya lo daban a conocer los diputados, que es necesario y urgente que también se les brinde seguridad a los funcionarios y, por supuesto, al pueblo de Acapulco, que no descuiden cada una de las áreas. Bien, vamos a otra información con nuestro compañero Alejandro Ortiz, que nos tiene detalles de pues esta protesta que realizarán reporteros allá en la capital del estado, Chilpancingo. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo. El día de ayer se hizo mediática una agresión en contra de reporteros que cubrían la exhumación de cuerpos en el municipio de Zumpango, cabecera de Eduardo Neri. En este lugar, un grupo de agentes de la Policía Federal, por órdenes de superiores, habrían impedido el paso a los comunicadores para pues fotografiar la labor que se estaba llevando a cabo en este punto por parte de peritos de la Procuraduría General de la República. En este acto, pues un policía federal intimidó a uno de los compañeros fotógrafos que se encontraba en el lugar, además de empujarlo durante pues varios metros para impedir la labor periodística. Ante esta situación, en unos momentos más, ya en un par de minutos, se llevará a cabo una protesta por parte de diversos comunicadores en la capital, asociaciones, gremios y pues algunos de los grupos de defensores de medios de comunicación. Esto en el contexto de que se dé respeto a la libertad de expresión, a que se deje por parte de las instituciones policíacas, de todos los órdenes, que se permita trabajar, se permita llevar a cabo la labor periodística, siempre y cuando pues manteniendo ese orden, los lineamientos por parte de ellos, sus protocolos para este tipo de eventos. La protesta, Víctor Hugo, se llevará a cabo en las instalaciones de la Infocap, en donde se preparan los policías estatales, y es precisamente este punto porque será aquí en donde Policía Federal en el hangar del aeropuerto en Chilpancingo, y este es precisamente la sede en donde se desarrollará ya en unos minutos más esta protesta en la capital del estado. Información desde Chilpancingo, Víctor Hugo, muy buenas tardes. Bien, Alex, entonces sí, sanción contra los reporteros por parte de la Policía Federal. Víctor Hugo, en el caso de dos de los reporteros, únicamente señalaron que se hizo un filtro de seguridad, pues de protocolo por parte de los elementos. Sin embargo, a uno de los fotógrafos, pues sí, se le intentó quitar la cámara. Incluso el mismo Data fue empujado varios minutos por un elemento de la Policía Federal. Y es en este contexto que se desarrollará pues la próxima protesta con respecto a que se deje, que se permita la labor periodística. La situación, según los policías federales, es que podría ensuciarse el área de trabajo. Sin embargo, pues no existió en ningún momento
un intento forzoso por parte de los comunicadores de ingresar a esta área, únicamente pues fotografiar lo que se estaba llevando a cabo con respecto a la exhumación de cuerpos, lo que hasta el momento, por cierto, no se ha hecho público todavía por parte de las autoridades de justicia. Gracias, Alex, por esta información. Bien, vamos con nuestro compañero Ignacio Hernández, que nos tiene el seguimiento de lo que pues hizo esta directora del Instituto de la Mujer, Luisa Fernanda Fontova, a quien califican de trato injusto en contra de sus propias trabajadoras, que son mujeres, que debería de haber un trato preferencial para las féminas que son trabajadoras del ayuntamiento. ¿Qué tal, Nacho? Nuevamente, buenas tardes. Verónica Cadena Saligán, regidora de la Comisión de Participación Social de la Mujer, calificó como injusto el trato que la directora de este organismo municipal de la mujer, Luisa Fernanda Fontova Torreblanca, le está dando a su propio equipo de trabajo, conformado por mujeres. Yo creo que al tener este cargo, tu prioridad y como funcionaria tienes la responsabilidad de poder defender a las mujeres. Yo veo mal el trato que se le ha dado a estas chicas. Estas chicas acudieron a nosotros, a la Comisión de Representación Social de la Mujer, para recibir el apoyo de parte de nosotras. Nosotros tuvimos una plática con ellas en la cual hicimos el acercamiento con el secretario particular del presidente municipal, Roberto Nieto. Hicimos el acercamiento también con el secretario general, que es se les mantuviera su pago a ellas, y en dado caso de que el conflicto siguiera, que a ellas se les moviera a otra institución. Respalda a las trabajadoras de este organismo municipal que fueron violentadas en sus derechos. Porque nosotros como mujeres y como comisión tenemos que darle el respaldo a las mujeres que se acerquen a nosotros. También siempre y cuando las chicas tengan la razón. Nosotros hablamos con las chicas y les comentábamos que la comisión, la sociedad, íbamos a meter las manos al fuego con ellas siempre y cuando ellas también tuvieran la razón. ¿Por qué? Porque no podemos estar representando mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿eh? Yo pienso que al llegar ellas al equipo de la licenciada Fontova, pues es porque hay una amistad, ¿no? Porque son gente de confianza. Yo creo que ahí es algo personal que efectivamente tiene que resolver la directora con el personal. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Nacho, por esta información. Hay que darle seguimiento a ver qué más ocurre ahí en el caso del Instituto Municipal de la Mujer. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, vamos con Ulis Ortiz con los deportes. ¿Qué tal, Víctor Hugo Hernández? Buenas tardes a tu auditorio. Pues se abre el telón de la Liga MX, dos partidos para hoy, Querétaro contra Atlas a las 7:30 de la noche, más tarde Tijuana contra Pachuca a las 9:30 de la noche. Recordemos que el horario en Tijuana es 2 horas de diferencia, por eso se va a jugar en ese horario. Para el día de mañana, las Águilas del América enfrentarán al Puebla. Monterrey va a enfrentar a Pumas a las 7 de la noche. León contra Santos a las 8 de la noche. Morelia contra Cruz Azul a las 8:30. Y para también el día de mañana, Jaguares contra Dorados a las 9 de la noche. Para el día domingo, 10 de enero, Toluca contra los Tigres a las 12 de la tarde. Y cerrando la cartelera, pues el mejor equipo de todo México, el Guadalajara. El Guadalajara contra Veracruz a las 5 de la tarde. Veracruz con Chivas también están ahí en la parte baja de la porcentual. Estarán peleando el descenso. Tendrá que ser una batalla muy fuerte para las Chivas y para otros equipos más como el Puebla, Querétaro y Dorados. Muy bien, y va a estar dura la jornada otra vez. Dura la jornada otra vez, empieza con muy buenos partidos y pues vamos a ver qué sucede. Gracias, Uris. Bien, vamos a los espectáculos con Hansel. Sara, ¿te queda el Hansel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya empezamos con los comentarios. Y bueno, fíjate que estuvo aquí hace unos días, deben dar aquí todavía Silvia Pasquel, la actriz Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, y nos las encontramos en la costera, afuera de un café, con un grupo de amantes de los animales, una asociación que se llama Patitas Felices. Bueno, Silvia Pasquel es muy conocida a nivel nacional por el amor que le tiene a los perros y por los cuidados que le da, tiene 3 chihuahuas ella. Y bueno, se unió con este grupo de Patitas Felices a partir rosca. Así que nos encontramos en la costera, en una mesita con el chocolate y la rosca. Le salió un muñequito. Vamos a ver si el 2 de febrero cumple con los tamales. Pero fíjate que
pasaba la gente y la veía y caminaba y se regresaba. Pero estaban así en plena costera, en una mesa. Y se regresaban y se le quedan viendo y ella lo saludaba, a pesar de que no es muy dada, porque la ha observado mucho, no es muy dada a tener contacto con la gente. En esa ocasión bastante bien, muy accesible, con su gorrita, sus lentes para que no la reconocieran, pero aún así la gente pasaba, la veía y se regresaba y la saludaban. Entonces estuvo ahí partiendo rosca. Y también quien estuvo aquí en Acapulco y pasó unas vacaciones largas fue el comediante Adrián Uribe. Vino con Gael, su hijo, que bueno, está separado de su ex esposa Carla. Entonces en esta ocasión le tocó pasar Año Nuevo con Gael aquí en el puerto, tiene un departamento. Y fíjate que en esta ocasión estrenaron buggy, se compraron un buggy, Adrián Uribe lo compró, así que se iban a la playa ya por la zona de Barra Vieja a andar en buggy con su hijo. Entonces, bueno, se dio el tiempo para pasar más momentos de calidad con su hijo, que generalmente no lo ve cuando está trabajando. Así que bueno, fue de los artistas que se dieron un tiempo para venirse a Acapulco a disfrutar de Acapulco, de la playa y bueno, también de la cuestión familiar, en esta ocasión con su hijo Gael. Yo creo que no le gustaron los chistes que les echaban, ¿no? No, bueno, yo creo que no. ¿No? Bien, bien, bien. Y bueno, cuéntanos, oye, lo que ha generado revuelo en las redes sociales es la captura del Chapo. Fíjate que estábamos viendo que ya lo trasladaron al DF, ahí que lo detuvieron en un motel. Ya hay imágenes del motel ahí en Sinaloa, en Los Mochis, donde lo detuvieron. Y bueno, ya están ahorita en Palacio Nacional, esperando que llegue el presidente Peña Nieto. Ya están todos listos, todos los medios nacionales e internacionales, porque se supone que a las 2:30 se daba el mensaje oficial de la captura. Todos están porque ya casi cuesta 19 pesos el dólar. Sí, claro, sí, sí. No, y se va a cotizar ahora, porque pues imagínate. Oh. Oye, ¿qué eventos tienes para Fíjate que se tienen una conferencia muy interesante que les platicaremos el lunes, sobre una conferencia motivacional aquí en Acapulco. Y bueno, se tienen algunos proyectos, pero fíjate que también la que estuvo, ya aprovechando el tiempo, la que estuvo aquí en Acapulco fue Belinda, se presentó en la feria de Chilpancingo el día domingo, y el día de ayer estuvo aquí en el puerto. Y siempre fíjate que ella es, sin que la mencionen o la nombren como embajadora de Acapulco, siempre que anda en el puerto sube fotografías de la playa, siempre que anda en el puerto sube fotografías, porque generalmente anda en yate, le gusta andar en yate, y el día de hoy subió unas ayer, y el día de hoy subió una donde está de espaldas en bikini. Entonces es un regalo muy agradable para la gente verla en bikini, sobre todo de espaldas, y una foto subida por ella misma. Entonces sigue siendo ella una de las promotoras más grandes del puerto de Acapulco, sin que se le haya pedido que lo sea, ¿no? Entonces siempre es bueno ver a Belinda aquí en Acapulco, y más que dé promoción al puerto. Muy bien, pues ya estaremos al pendiente de lo que ocurre tanto en deportes y en espectáculos para el lunes, a ver cómo ocurre. El próximo domingo firma el gobernador Héctor Astudillo el regreso del Mextenis. Sí, que ya es oficial. Sí, sí, ya habíamos platicado aquí, 2016 y 2017 es oficial que el Mextenis ya está en el puerto, y se están haciendo negociaciones para ver si a partir del 2018 sigue en el puerto, porque el proyecto es hacer un estadio propio, porque al parecer termina el contrato con el Hotel Princess, tiene nuevos dueños y al parecer no se renovó el contrato. Entonces vamos a esperar qué pasa para el 2018. Claro, es interesante, sí, esa información. Muy bien. Bueno, ya nos vamos, los esperamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.